Yo les voy a enseñar a hacer este, vamos a llamarle portacartas, portapapeles. Sí, ya lo tengo cortado, ya les había dado las medidas que eran y este. Y pues vamos a empezar. Yo aquí ya lo tengo bordado y ahora vamos a empezar para a armarlo. Recuerden que yo les digo siempre que pongan su flor y ustedes empiecen con su creatividad, empiecen a hacer sus diseños de cómo van a hacer sus enramadas, este, cómo le van a poner algún adorno, en este caso como este que le puse, puede ser una hoja o puede ser este adorno. Pero bueno, ya es cuestión de su creatividad de cada una. Yo aquí le puse la rosa imperial, le puse nudito sencillo en este adornito. Aquí, si ustedes pueden ver, es la puntada de gladiola, pero yo la hice con el hilo dorado o cordón dorado. Aquí está la puntada de palmita, aquí está la rosita bordada y la pata de gallo. Y en estas le quise poner aquí, bueno, acá se nota un poquito más porque el listón es matizado, pero aquí es este la puntada de margarita, pero con hilo, no nada más este, la hacen con listón, también con hilo y también les queda muy bonito. Y aquí el nudito francés, ¿sí? Si ustedes se fijan. Y esta es la flor con reciclado de listón, del encaje de listón, ¿sí? También lo tengo en mis tutoriales. Todo eso lo pueden encontrar ahí en los tutoriales. Pero bueno, ya encontramos, ya tenemos aquí, ya tengo cortado mi forro que yo lo puse de acolchado. Y pues ahorita ya vamos a su encaje de listón para la parte de aquí de la orilla. Y pues vamos a empezar. Esa es la parte de atrás y aquí es donde van a ir las cartas. Pero aquí vamos a poner el forro de esta parte derecho con derecho, como en el juego de baño, si recuerdan ustedes, y vamos a coser toda la orilla y dejamos un, sin coser un pedazo para que de ahí podamos voltearlo. Bueno, ya lo tenemos aquí así, ya cosido, y vamos a dejar ese espacio para poder voltearlo. Ya que lo volteamos, le vamos a hacer su costurita en esta orilla para que cierre el espacio que dejamos, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con esta. Ponemos así, derecho con derecho, y volvemos a coser. Como podemos ver, ya la volteamos, ya le hicimos su costurita aquí donde habíamos dejado sin coser, y le vamos a hacer un pespunte aquí en la parte de arriba, para que a la hora que se coloque aquí en lo que es el mandilito, no quede esto muy abultado. Entonces ahora vamos a coser, vamos a acomodarla aquí, ¿sí? Para coser toda esta orilla, hasta aquí está donde está, donde termina la bolsita del mandil, ¿sí? Vamos a pegarla toda la orilla. Quiero comentarles que yo les puse aquí una flor grande para que ustedes vean cómo queda. Esta rosa imperial es un poquito con volumen. Y cómo queda, ahora sí que lo hice a propósito para que ustedes vean. Y cómo queda esta más pequeña y plana. Entonces, para que ustedes se den más o menos una idea qué es lo que quieren, porque hay personas que les gusta que se vea voluminosa y hay personas que no. Entonces, bueno, ahora vamos a coser entonces nada más esta orilla para que quede el mandil. Bueno, como ustedes pueden ver, ya tengo cosida lo que es la parte frontal donde le da la bolsita. Para poder coser esta parte del medio, para separar, hacer una división aquí y no se les, ahora sí que al poner las cartas o lo que vayan a poner, no se les abre, se les cuelgue, sino vamos a poner aquí una costurita y vamos a doblar de esta forma, ¿sí? Para nosotros tomar la mitad. Y aquí en la mitad vamos a pasar una costurita, si la quieren nada más aquí en medio, hasta en medio, si no la pueden hacer hasta abajo, pero nada más con esta es suficiente hasta llegar hasta en medio. Y ya así ya podemos tener nuestra parte del mandil para poder hacer la división y no se les cuelgue esta parte.
Bueno, si ustedes ya se fijan, aquí ya tenemos nuestra costura. Yo también, yo nada más la hice hasta la mitad y es donde va a quedar aquí la división para poner lo que necesitemos meter. Ahora vamos a tomar nuestro encaje de listón y vamos a coserlo por toda la orilla. Ah, pero antes que nada, vamos a poner lo que es lo que el colgante, ¿sí? Y vamos a ponerlo de esta forma. Son 30 centímetros de largo. En este caso, 30 centímetros, ¿sí? Y en este caso, yo la voy a hacer de 1 centímetro. Es un poquito menos de 1 centímetro de ancho. Pero lo pueden hacer igual, de 1 centímetro, de medio centímetro, del que ustedes tengan a la mano, ¿sí? Son 30 centímetros. Vamos a coser, vamos a ocupar, yo le hago de este modo para que no se me vaya a zafar y no ponerle el alfiler. Entonces le quemo y le pongo del otro lado. Vamos a acomodarlo para que quede pegado. Y aquí en la orillita, que es, de todas maneras lo va a tapar el. Ahí está, ¿ok? Y entonces ya vamos a poner nuestro encaje, por favor. Bueno, ya hemos terminado. Si ustedes se fijan, aquí es donde está la costura. Y aquí ya puse unas cartitas. Y pues bueno, podemos ocuparlo. Aquí está la parte donde pueden colgar. Pero podemos ocuparlo no nada más como portacartas o portapapeles. Vamos a pasar este por acá. Y si ustedes se fijan, siempre como recomendación, la flor puede ir aquí en la parte de arriba para que las cartas que pongan no tapen la flor. Aquí va a tapar un poquito de costura, pero es mínimo. Entonces, vamos a suponer que lo quieren ocupar también para como para guardar las toallitas femeninas. Entonces aquí ustedes guardan sus toallitas y ponen su mandilito y lo pueden poner en su cuarto, lo pueden poner en el baño también y ahí ponen sus toallitas o ponen también para guardar sus relojes. Bueno, ya es el uso que le dé cada quien. Y pues bueno, este es el portacartas, portapapeles o portatodo, como quieran llamarle. Y bueno, las espero en el próximo tutorial. Espero que les haya gustado, les haya agradado. Les agradezco mucho, les mando un beso. Dios me las bendiga. Y pues nos vemos en el grupo de Facebook de Klaus y sus bordados de listón, donde tenemos muchos trabajos, muchas cosas tan preciosas que suben. Y pues gloria a Dios por otro día más. Dios las bendiga, les mando un beso y hasta la próxima. Y recuerden que las quiero mucho, Tote. ¡Mua!